Estoy acá promocionando el Paseo Serrano, que es el centro comercial de Estancia Grande. Somos un par de comerciantes, artistas y vendedores que hemos abierto el lugar, que bueno, estuvo mucho tiempo parado, así que bueno, tenemos un vagón de tren, que es un restaurante, se puede almorzar y tiene unas meriendas muy buenas, que es Estación Ramón. Después tenemos dos atelieres, el de Graciela Martínez, donde tiene, bueno, pinturas y obras variadas. Tenemos también el local de, digamos, de la Ecoaldea, que se llama Pangea, atendido por Ronda. Es un local donde vas a encontrar artesanías y productos varios. Y bueno, recomendado para ir a visitar. Después, Adriana Viola tiene otro local donde tiene unos tejidos excelentes, ideales para regalar a mamá o a la abuela. Muy bonitos los trabajos de ella. Y bueno, tenemos también Cielo y Tierra, que es un local de medicina natural, venta de hierbas y hidrolatos, aceites, shampoo, todo producido ahí en Estancia Grande y también de otros productores de ahí de la zona. Me está faltando La Bueno, Chiva, sí. la cooperativa Salta La Chiva, que se mudó hace poco, y bueno, ellos proponen juegos cada vez que hay algún tipo de actividad artística o encuentro ahí en la zona. Y bueno, y está mi atelier, local 5, que es mi atelier, es donde trabajo, y bueno, ahí estoy exponiendo mi obra y tengo algunos productos algunos cuadros o papeles de otros artistas también. Tenemos abierto de viernes, sábados y domingos y feriados por la tarde, después de las 14, 15 horas. El restaurante está abierto ya desde un poco antes. Al mediodía ya abre Estación Ramón. Está bueno que lo sigan en las redes para ver los menús porque se pasan estos chicos. Así que bueno, esto le ha dado mucha vida al complejo, ahí al centro, así que bueno, esperemos que este fin de año, que es cuando más visitas tenemos, esté más concurrido que la última vez. Yo estoy como Local 5 en Instagram y Frank con G en Facebook. Esa es mi página donde muestro mis trabajos.